Granjeros, les quería mostrar algo. Aquí tengo cinco pollitos. Algunos dirán, pero cinco pollitos está un poquito, ¿no? Cinco pollitos compramos, cinco pollitos que siguen vivos y cinco pollitos que están trabajando sin luz. Desconecté la luz, tiene bombillo, esto se baja. Les quité la luz. ¿Con qué fin? Yo hice un cajón levantado del piso que puedo mover y le coloqué estos costales que sirven de tapa pues las corrientes de aire. Les mantengo agua colgadita para que no mantengan sucios. Yo me toca sacar el cartón, eso es un cartón que hay ahí. Y ahí le tengo comidita y allí le tengo comidita. ¿Qué pasa con esos pollitos? Estos pollitos, si se les pone luz, mire, ahí mismo empiezan a comer. Entonces, ¿qué pasa? El pollo va a tener un crecimiento más acelerado y por eso se nos infartan nuestros pollos. Yo ya he trabajado con pollos, he levantado 100, 200 pollos, de a 50 pollos he trabajado, pero con luz al principio con luz, cosa que el pollo coma día y noche para que se engorde y sacaba pollos de 18 libras. ¿Qué me pasó con esos pollos de 18 libras? Que un pollo tan obeso queda echado en el piso, con la barriguita ahí en el piso y desde ahí toma agüita y come. Por eso dejé de trabajar los pollos así, a darles comida día y noche, que se mantengan gordos, gordos y sacar unos pollos de más de 10 libras. Para mí no es negocio. ¿Por qué? Porque el pollo sale muy feíto, sale lleno, lleno por la parte de abajo, porque la idea de nosotros es vender pollos en pie, que el pollo se vaya bonito, de 6 libritas, 5 libritas para arriba. Entonces los vamos a trabajar sin luz. Estamos haciendo la práctica con estos cinco pollitos sin luz, ¿cómo sería? Entonces vamos a hacer corralitos así pequeños y vamos a meter de a 10 pollitos, que ellos se den calorcito entre ellos y tampoco se maten entre ellos mismos. Porque ¿qué pasa si yo le meto a un corral así 40, 50 pollos? Ellos todos se amontonan y los de por debajo amanecen muertos. Entonces eso es muy importante. Mira esos cómo están de avispados. Están gorditos, van cogiendo su plumaje, ahí van muy hermosos. Pero, como les digo, no les estamos dando que coman de noche, ¿no? En la noche, esto es a oscuras aquí. Aquí esto tiene paredes, entonces no tiene corrientes de aire. Fuera de eso, esto se les tapa aquí así. Les entra lucecita por ahí. Y si quiero, pues les pongo esto, vean. Y queda así el coco, vean. Por todos los lados queda selladito. No se le meten tampoco chuches porque eso tiene zarigüeyas, porque eso tiene, vean. Entonces es muy importante. Bueno, mis granjeros, ahí les dejo pues la nota. Y este se tira por acá por la parte de atrás. Y se les deja así para que ellos les den entre lucecita y coman. Coman ahí mis pollitos. Este es el como estamos como comprobando cómo podemos trabajar sin tanto gasto. ¿Por qué tanto gasto? Porque la luz es un gasto. Entonces es una plática que ya nos va a quedar. El pollito se va a demorar un poquito más en salir, pero va a ser un pollo muy sano, un pollo muy descansadito, trabajado muy descansadito. Son pollos que los tenemos aquí para arrancarlos, pero luego les vamos a mostrar los corrales donde van a quedar y van a salir a comer pastico. Van a ser pollos muy bien levantaditos para nuestros granjeros, para nuestros visitantes que nos quieran hacer compra de estos pollitos.